fridge door at the crib, cutting hits. I read through the catalog, came to conclusion, no one's touching it. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos un día más al canal de Tresco. Estamos en un nuevo episodio de Ballers, episodio número 12, y hoy es un gran día. Hoy llegamos a Madrid, acabamos de llegar en el tren Falta Emilio, que viene directamente desde Valencia, y como siempre con nuestros graninis para darnos fuerzas y prepararnos, porque esta tarde va a ser una guerra. ¡Vamos allá! Familia, para esta sede de Madrid tenemos un nuevo partner, que es Rhinoshield. Lo conocemos mejor que ninguno, que nos ha acompañado en el Pelotas durante todo el año. Y chicos, tenemos sorpresa. Y ahora reparto y abrís todos a la vez, para que no haya spoilers. Y él también. Todos a la vez, ¿vale? 3, 2, 1, ya. ¡Hostia! ¡Oh! No es la de Boston, ¿eh? Pa. Que se lo pregunté, me dijo, no se podrá. No se podrá. Ya juego, ya. ¿Te tiro el móvil y no se rompe? Tíralo. Ve, si yo lo tiro, ¿te lo tiras? ¿Quieres ver mi confianza en Rino? Es mi móvil, ¿eh? No, esto no es fake. Confianza. No, aguanta. Confianza plena. Lo salvó. Os vamos a contar un poquito más ahora sobre este par de productos y después seguimos. Bueno, como habéis visto, Rhinoshield nos ha regalado las mejores fundas del mercado. Es una marca que conocemos muy, muy bien, con esa protección de 3,5 metros de altura y la garantía de por vida que os he comentado mil veces. Os podéis personalizar diseños como este, que es una barbaridad, pero también tienen un montón de colaboraciones como la NBA, que es nuestra favorita, pero también de Marvel, One Piece, la NASA, un montón más. Hoy también estrenamos Aquastan, estas botellas deportivas que tienen un soporte MagSafe para poner el móvil. Va de locos, espectacular. Ahora lo pondremos a prueba. Yo lo utilizo mucho para entrenar. Me lo pongo como trípode y me grabo para ver dónde puedo mejorar. Ahora la vamos a usar para hacer las predicciones del partido. La voy a colocar aquí, pongo el móvil y a grabar. Que lo que es, mi gente. Mi predicción para el partido de Ballers de Madrid es 2-0 para nosotros. Primer partido 16-21 y segundo 14-21. Y para mí el MVP es el Emilio Vivancos. Buenas, para mí el resultado en Madrid creo que va a ser 2-0. El primer partido vamos a ir bastante bien, 21-15. El segundo partido 22-20. El MVP, Ángel. Que lo que. Mi predicción para el partido de hoy es 2-0 a favor de nosotros. 20-15, el segundo será 22-14. MVP del día de hoy es yo. ¿Qué pasa, gente? Mi predicción para los partidos de Madrid es 2-0, 21-15 y el segundo partido 21-18. Y mi MVP para Madrid creo que va a ser Ángel. Yo, ¿qué pasa? Mi predicción para el partido de hoy es 2-0 a favor de Ballers. Primer partido 16-21, el siguiente partido 14-21. Y el MVP para el partido de hoy, yo. ¿Qué tal, familia? Mi predicción para el partido de Ballers Madrid, 2-1. Perdemos el primero, venimos fríos, pero acabamos ganando. Primero perdemos 21-18, ganamos el segundo 16-21 y el último con game winner 22-20. MVP, Edu Gil. Vale, y encima, si cogéis una botella y una de las fundas, tenéis un 50% de descuento. Y si encima le ponéis el código Ballers, sumáis un 10% extra. Así que ya sabéis, os dejamos el link por aquí debajo y le echáis un vistazo. Bueno, vale, ya estamos aquí en la Full Dunker de Madrid de Preciados, donde Quinta Keita se va a estrenar. Primer MVP para él después del partidazo que se hizo en Girona. Y ya sabéis, va a poder escoger de premio unas zapatillas de elección y una prenda de ropa. Después también el equipo entero se va a jugar en un Reels en nuestro Instagram unas zapatillas. Así que muy atentos. Keita, tu momento. Let's go. Va. Yo. Sí, no. Yo prefiero mil veces. No, la marrón yo no. Es que yo no he visto así tampoco. O sea que... Mira esto, 5 menos cuarto menos 20. Pacífico. ¿Qué problema es esto? ¿Están ya aquí? Thank you.
¿Qué tal, familia? Estamos aquí en Madrid, en las canchas de Pacífico. Como ya sabéis, nos hemos quedado sin capitán y va a ser Vitu. Tenemos a Jorge, que estuvo en el draft. Va a hacer un poquito de capitán. ¿Crees, Jorge, después de no haber entrado en el draft, que hoy es tu oportunidad para reventar a los bowlers y demostrar que tienes que estar tú? Sí, claro. Sí. ¿Os veis ganadores? Sí. ¿Apuesta? Siempre hay que jugar y hay que pensar en ganar, así que sí. ¿Resultado? ¿Si dirías a tres partidos? 2-1 para nosotros. 2-1 para ellos. Ya sabéis cómo va esto. A 21 puntos, al mejor de tres, quien gane o se lo lleva para casa. Que gane el mejor, clásico, Barcelona contra Madrid. Y nada más. Vamos allá, hacemos normas, calentamiento y empezamos. Salto inicial siempre, no hay bonus, pitamos nosotros, no hay libres. Un tiempo muerto por equipo. Solo podéis pedir tiempo muerto cuando tengáis control del balón. Yo intentaré hacer los cambios lo mejor posible, igual que siempre, ¿vale? Ayudadme, hoy más que nunca, ¿vale? Porque vale, estar en partido, sabéis que caliente es más difícil pensar. Va, juntos a la tres. 1, 2, 3. Juntos. Esa es la primera ola de la noche. La primera ola. Empezamos aquí. Mundo. Hoy es el día, la rompemos, la rompemos. ¿Estáis? Frío, ¿estáis o no? ¡Culo! ¡Ala arriba, ala arriba! Sigue tú con él. Sigue, Edu, sigue, sigue. Estoy yo, estoy yo. ¡Bravo, Emilio! ¡Bravo, Emilio! ¿Quién nos hace daño? Adrián. Sí. El de media distancia no tiene nada. Pero, lo defendemos entre todos. Entre todos. Yo le puedo defender a. Vale, por eso digo. Y en ataque, tío, si la movemos, en tres fases dejan de defender. Has tirado solo, has tirado solo, he tirado solo. Estamos muy bien en ataque. Probamos la transición, si no la tenemos, paramos y la movemos. Hay que seguir. ¡Uno, tres, uno! Yeah.
espera. Edu, salta tú, ¿eh? Ya me saco la polla aquí. Uno, de uno, de uno. Ay, Dios mío, me la busca, bro. Sí. ¡De plata! ¡De plata! ¡Díselo! ¿Qué? Todos, todos, Están increíble. Un partido así te vamos a buscar, ¿vale? Pero la energía es de todos. Hemos metido 22. Han metido 6, bro. Han metido 6. Tú has metido mucho, pero han metido 6. Han metido 6 gracias a los 6, a los 7 que estamos aquí. La defensa está impecable. La selección de tiro está impecable. Recordad que pasó en Girona. Partidas en el primero. No salimos dormidos, 2-0 y para nuestra puta casa. Se acabó, ¿vale? Y a descansar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uno, tres, juntos! Dale, dale, tablita. Gimme. Jorge.
mal tampoco. Ya, ya, que me ya. Raúl. No. ¡Madre! Menudo suelto. Canadá es el mejor país. ¡Párala, párala, párala! ¡Párala! ¡Párala! ¡Vamos, Treco, vamos, Treco! ¡Otro, otro! ¡Ah! Eso es, Keita. Oh, Keita. ¡Bravo, tabla, tío! ¡Tíralo! El tiro. La tabla me está encantando, tío. Está cayendo bien, tío. ¡Me tira, No, Raúl. ¡Tabla, tabla! ¡Eh, sube! ¡Sí!
Voy de portabla, ¿vale? Voy de portabla. Señores, estamos a 5 puntos, tío. A 4 puntos, tío. A 4 puntos, tío. Me encanta que estéis sueltos, tal. Adelante, lo que salga del rabo. Disfrutad. En defensa, como siempre, bro. Como putos perros, ¿vale? ¿Vos estás cansado? No. Vale. ¿Os quedáis? Os quedamos que hemos hecho, ¿vale? Emilio, esto estás dentro. Con Edu, Keita y yo, ¿vale? Nada. Acabarlo. Vale, vamos a hacer el se acabó. Es. Uno, dos, tres, acabarlo. Vale, uno, dos, tres, acabarlo. Madrid, ¿ah? Henson no tampoco sirve. Güey, Henson tampoco sirve. Para. Madrid está guapo. Pero jugando, ¿no? Para. La locura es. Falta. ¡Guau! Wow, esa locura. Emi. Positivo. 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 Emi. Un triplito. Positivo. Edu, te la vas a lanzar, te están pidiendo a grito. ¡Ay, mira! ¡Pero! ¡Derecha, pásalo! ¡Abra! ¡Abre! 19-12. Vale, familia, vamos ahora, después de este puto partidazo, con el reto de Granini. Una oportunidad para meter desde medio campo. Si la metes, te llevas un zumito, ¿vale? Vamos allá. Cada jugador ha escogido a una persona del público. A ver quién la mete. A ver si la gente de Madrid tiene esa puntería y se lleva un Granini. Let's go, va. Aquí llegas, ¿no? Aquí llegas, ¿vale? Vale. Para ti. Johncito, fuera todos, el medio campo. Tres, pero no, Mateo. ¡Ah! Vale, chicos, abriros un poco. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Con esto acabamos, ¿vale? Antes de nada, agradecer a todos el venir. Sois la polla a todos. ¡Sois la polla!
ahora los bowlers nos quedamos para hacernos fotos con vosotros, lo que haga falta, ¿vale? Intentad con mucha calma, que sois muchos. Acabamos con el mate de Denis y podéis invadir la pista y hagar lo que queráis, ¿vale? ¡Eh! 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 ¡Eh!